Buenas tardes, estimados colegas y colegas a todas y a todos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Soy José Antonio Castorina, director del proyecto UBACIT, Restricciones Sociales a la Adquisición de Conocimientos de los Chicos sobre Fenómenos Sociales. En principio, quisiera agradecer al instituto, a su directora Miriam Felfeber y a los demás colegas, la oportunidad que nos dan para poder hacer nuestra modesta contribución a esta actividad de vincular a las investigaciones del ICE con la situación actual de la pandemia. Muy brevemente, me permito presentar a tres colegas muy destacadas de nuestro equipo de investigación. En primer lugar, a Mariela Hellman, la licenciada Mariela Hellman, que se ocupa particularmente de la investigación junto con Axel Hall, que también está aquí, ambos, temática de la formación de la noción de derecho a la intimidad en los niños y niñas, jóvenes y tanto niños como jóvenes. Y a Paulita Schabel, que es antropóloga, doctora en nuestra universidad e investigadora sobre, en este momento sobre temas de ideas políticas de los niños que participan de toma de casas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ellos van a hablar, van a dialogar entre ellos y seguramente van a dar un panorama de sus indagaciones. Pero quiero mencionar en particular que, como todos conocen, la situación de excepcionalidad que se prolonga con la amenaza de no ser más excepcionalidad, pero bueno, en este contexto tan difícil, muchos colegas del mundo educativo, docentes, directivos, alumnos, han vivido una situación muy difícil, han trabajado en condiciones muy difíciles y se ha ido acumulando en este tiempo una experiencia vital muy compleja y rica respecto de cómo se tramitó la actividad educativa con los niños y niñas de la pandemia. Lo único que quiero mencionar a ese respecto es que nosotros y seguramente muchos otros colegas del ICE hemos pensado en que también los investigadores se han sentido conmovidos, traccionados, dificultados o facilitados, según el caso, para su investigación en este contexto de pandemia. Muy en particular, nosotros creemos que ha llegado la hora de intentar vincular de alguna manera nuestra investigación que lleva muchísimos años, cerca de 30 en este equipo, y que, si bien no investigamos en contexto de pandemia, sin embargo, las ideas que hemos encontrado, las sugerencias que provienen del campo de la educación en esta pandemia, nos han motivado a hacernos una serie de preguntas respecto a cómo asociar, cómo articular, cómo interrogar a nuestra investigación, sobre todo cómo interrogar a nuestra investigación, pensando en los chicos que están viviendo en la pandemia. De manera que yo, con mucho gusto, y es un honor en muy buena medida, presentar a los tres colegas y abrir la discusión entre ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tono. Bueno, de nuestro equipo, particularmente los trabajos que venimos haciendo con Mariela, son la indagación de la construcción que hacen los niños y las niñas sobre el derecho a la intimidad en la escuela. Y hay que señalar que el contexto escolar es una oportunidad justamente para que los chicos y las chicas vayan construyendo una diferenciación entre los aspectos privados, personales y familiares y el ámbito público y la escuela. Este contexto de prácticas educativas que dieron en la pandemia, justamente me parece, lo veníamos conversando, ha trastocado estos espacios entre la vida personal, familiar y la escuela. El acceso que tienen muchos chicos, en el caso de que lo tengan, digamos, ¿no? De tener clases por plataformas virtuales o por WhatsApp o por diferentes videollamadas, hace que la escuela ingrese fuertemente en el espacio escolar, en el espacio escolar, no, en el espacio familiar, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una tensión para pensar de nuestra investigación entre aquella intromisión, uno puede decir, de la escuela en el espacio escolar.
Pero para nosotros es importante no solo señalar esta tensión, sino ir comentando que ha habido muchas prácticas escolares, muchas prácticas de docentes, que justamente restituyeron el espacio público como un espacio que se diferencia del espacio personal. Ahí podemos mencionar la creatividad de muchos y muchas docentes que, por ejemplo, se ponían guardapolvo para el espacio para dar la clase, que señalaban cuestiones en el pizarras y pizarrones, que también hacían reuniones de familias y al finalizar establecían un acta escrita, que son formas institucionales de reconstruir el espacio público. También queríamos señalar una anécdota que nos llegó, que era bien interesante, donde una docente le indicó a un familiar que justamente en el momento en que iba a dar clase la docente con el niño, ese familiar se fuera a trabajar o a hacer la comida. Entonces hay intervenciones por parte de los docentes que nosotros rescatamos, que vuelven a reconstruir el espacio público en contraposición con la esfera personal. Así que, digamos, esto es un poco lo que nos hizo reflexionar desde nuestro campo de investigación para justamente pensar este concepto de prácticas, nuevas prácticas educativas. Y nos parecía también interesante, y ahí Mariela te pido si nos puedes ampliar sobre la perspectiva de los chicos y las chicas sobre estos aspectos. Cómo ellos pueden reconstruir, o si hemos podido identificar en las charlas con algunos docentes que estuviste teniendo vos, cómo los chicos y las chicas son como construyen ese espacio personal en este contexto actual. Decía que gracias, Axel, por la palabra, y que estos momentos propician diálogos, porque como la situación, como planteaba Tono, es tan compleja, tiene aristas muchas, desde dónde pensarla y desde dónde tratar de hacer nuestro aporte desde el equipo para las prácticas educativas que se están dando y que se van a dar también cuando en algún momento se pueda volver a la presencialidad. Bueno, retomando un poquito estos diálogos, otro asunto que es tema de preocupación para muchos colegas docentes es, como decía Axel, el de la participación de los chicos y las chicas en estos espacios de clases virtuales. Es decir, cómo ellos están habitando, cómo están transitando estos espacios. Por ejemplo, en algunos momentos parecen estar allí y en otros apagan la cámara, que sería algo así como irse del aula sin pedir permiso, ¿no? Se van de la clase. O como decía el otro día, me comentaba una docente, una maestra, deciden qué actividades responder y cuáles no de las que yo les mando, ¿no? No parece muy imaginable que en la presencialidad algún alumno dijera, bueno, señorita, de estos 4 problemas que usted puso en el pizarrón, decidí hacer 2. Claro que, bueno, estas escenas que nos devuelven los chicos y las chicas son difíciles para bancar, para nosotros como docentes, pero también, y en este sentido venimos charlando en el equipo, podemos pensarlas como situaciones donde de alguna manera los chicos y las chicas están ejerciendo en acto algunos derechos de participación, en el sentido de elegir qué de lo escolar van a tomar y qué dejan de lado, decidir cuándo se quedan y cuándo se van. Hay mucho protagonismo por parte de ellos y ellas en esas situaciones. Entonces estas escenas tal vez pensamos que pueden ser una oportunidad para mirarlas con una especie de zoom, pero no el zoom el zoom del foco, para poder justamente poner el foco en qué situaciones son las que más los convocan y las convocan a los chicos. Por ejemplo, es muy interesante el relato de una maestra que contaba que tenía frente a sí 20 recuadritos negros, que eran los niños, con las cámaras apagadas, en su Meet, en su clase por Meet, y cuando dijo que iban a hablar de la inscripción al secundario, empezaron a prender la cámara de a uno, a hacerse ver, a tomar la palabra. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué nos están diciendo los chicos con las actividades que eligen responder y las que eligen dejar de lado? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resulta más potente para ofrecerles? Otra docente nos comentaba, por ejemplo, que en el Meet, cuando ella hace alguna pregunta de un tema conocido, sus estudiantes participan, pero que cuando plantea algo que supone tirar un poquito del hilo, subir un poquito ahí en cuanto a un desafío nuevo, sistemáticamente hay 2 o 3 que apagan sus cámaras.
Y cuando ella, muy piola, vuelve a plantear alguna cuestión conocida, vuelven a prender la cámara. Entonces, nosotros pensamos que estas escenas son interesantes y que invitan a una reflexión linda de ser hecha, que es qué nos están diciendo los chicos con eso, qué es lo que les pasó. Se fueron, la pregunta los dejó afuera. Es cierto que en la presencialidad de alguna manera también podría pensarse que esto pasa, es decir, que los chicos a veces ponen como el piloto automático, pero no se ponen en diálogo con lo que les ofrecemos que hagan en la escuela, ¿no? Pero ahora, en todo caso, esto se hace más evidente. También es interesante pensar si en la escuela presencial se ofrecen muchas o pocas oportunidades, por ejemplo, de que los chicos puedan elegir y tomar algunas decisiones sobre asuntos que obviamente puedan decidir, ¿no? Sobre todo, ¿no? En general, lo que aparece en nuestros estudios es que los derechos de participación, que son reconocidos en la Convención, en realidad tienen menor aceptación social que otros vinculados con los de protección, y entonces tienen menos presencia concreta en los distintos espacios de los que participan los chicos y las chicas. Digamos, nos parece, sabemos que los docentes, los maestros, las maestras están haciendo lo imposible por sostener a los pibes y a su propia tarea de enseñar en estas condiciones que son tan complejas. Estas situaciones que hablan en realidad de los modos de transitar de los chicos, de los estudiantes, en estas formas nuevas en que la escuela tiene lugar, nos parece que invitan a seguir pensando entre docentes. En este sentido, el derecho tan básico y tan fundamental de un chico, que es a ser escuchado, ¿no? Este derecho que tienen los chicos a ser escuchados, siempre es necesario que se complete con una interpretación respecto de lo que se escucha y una respuesta formativa a partir de esa interpretación de lo que se escucha, aun cuando lo que se escucha a veces sea el silencio, ¿no? Bueno, esta era un poco una parte del asunto. Otra parte interesante tiene que ver con poder plantear, según lo que venimos trabajando y lo que esta situación ofrece, qué pasa con la política y con la relación que tienen los chicos con la política y con el Estado, que es uno de los temas que trabaja fuertemente Paulita, Paula, así que le paso con mucha alegría la palabra a la compañera. Bueno, gracias. Bueno, siempre está muy bueno escucharles hablar de la escuela y del lugar ahí de las niñas y de los vínculos que se van dando en los distintos espacios escolares y en este particular que estamos viviendo ahora. Quizás desde la investigación que yo vengo haciendo sobre cómo las niñas construyen ideas en torno a la política y en torno a la participación, ¿no? Estas infancias tan otras a veces en otros barrios, en otras condiciones de vida, con otras condiciones de vivienda, otras trayectorias escolares muchas veces también. Y pensar un poco que, como la otra parte de la participación de lo que venía diciendo María, ¿no? Hay un montón de cosas que empezaron a pasar y que están buenísimas, a las que como profes les tenemos que prestar atención, pero también hay otras cosas que se complicaron para que sucedan, ¿no? Pensando sobre todo en las niñas como estudiantes, no tanto como alumnos adentro del aula, sino como niños, como ciudadanos, ¿no? Con un montón de otros derechos. Y pensando no tanto en el espacio áulico, sino quizás en el espacio público, como decía Axel al principio, ¿no? ¿Qué pasa con ese espacio público que para todos ahora es difícil transitar? Porque nuestra vida se vio replegada al espacio privado, y en ese espacio privado es difícil producir intimidad y es difícil producir espacio público, quedamos como medio en una totalidad de la lógica familiar, de la lógica hogareña, que para les pibes esto significa la pérdida de muchas cosas, así como se ganan algunas cosas y han sucedido cosas nuevas, otras dejaron de suceder. Y el espacio público para les pibes es una cosa que dejó de suceder, primero porque dejó de suceder la calle,
¿no? Ese momento donde los pibes salen de la casa y van a la escuela y caminan esas cuadras y eligen con quién hablar o con quién no y se toman el bondi o eligen con quién ir a almorzar o eligen no almorzar un día porque quieren usar la plata del almuerzo para comprarse algo que mamá, papá, tío, tía no me deja y entonces en realidad, bueno, me quedo con, digo, todas esas pequeñas decisiones que hacen a la participación de las niñas, que hacen a la producción cotidiana de autonomía, se pusieron muy en jaque frente a una situación donde, bueno, hay un montón de cosas que no están sucediendo, pero no solamente espacio público como calle, ni hablar de las niñas, las jóvenes yendo a las marchas del Ni Una Menos y todo eso, que este año no pasó, pero no pasó para nadie, no logramos que suceda para nadie, y todas perdimos en ese sentido como cierto aspecto de la vida pública y de la participación política en general. Para las infancias esto es especialmente problemático por la importancia que tiene la escuela como espacio público para la infancia, considerando que la infancia tiene una vida pública muy, muy restrictiva, ¿sí? Como decía Mari antes, las infancias fueron uno de los últimos grupos en ser invitados a la fiesta de los derechos, digamos, ¿no? Como el, bueno, que también tenían derechos, que también había que consultarles, y todavía estamos remando en un montón de casos para que de hecho se les reconozcan estos derechos, y el lugar donde suceden esos derechos, el lugar donde gran parte de esos derechos llega a oídos de las niñas y los empiezan a ejercer, es la escuela. Es la escuela que ahora tiene complejidades para llegar a algunas casas y que además no puede interpelar sin la materialidad del edificio escolar, no puede interpelar de la misma forma. Esta externalidad que produce la ida hacia la escuela, esta externalidad, esta salida de lo familiar que les lleva, nos lleva a todos, nos ha llevado a todos y les lleva a las niñas a encontrarse con otros que son diferentes a lo que ya conozco. La necesidad de producir una pregunta por lo que no es más familiar, ¿no? O sea, no, esto no lo conozco, esto no lo sé, esto yo nunca lo había escuchado. Ah, mirá lo que dijo ella. Y no solamente me interesó lo que dijo, sino que lo quiero repetir, pero quizás adentro de casa no va a repetirlo. ¿Por qué no va a hablar de eso? ¿Por qué no va a decir esas ideas? ¿Por qué no me animo? Sí, quiero tener el pañuelo verde. Me compré el pañuelo verde y lo quiero llevar. Bueno, pero en casa no, porque es para el lío, ¿no? Bueno, sé que cuando salgo de casa me lo pongo en la mochila y puedo mostrar quién soy y tengo esta identidad que me voy construyendo separada del espacio privado y del espacio familiar. No porque uno sea bueno y el otro sea malo, ¿eh? Sino porque está bueno que sean distintos, que exista esa diferencia donde las infancias van construyendo la manera en la que ellas quieren, en la que ellas pueden elegir cómo quieren ser, ¿no? Esa magia que te da el encontrarte con un docente, otro docente, y decir, bueno, ah, mirá todas estas formas que existen de ser adulto en el mundo. Ni se me había ocurrido que se podía ser adulto de esta manera. Y mirá lo que estoy viendo ahora, me interesa, me gusta, yo quiero, o esto no. Ese encuentro material, ¿no? Porque el encuentro desde el modo remoto siguió funcionando, pero esa materialidad del encuentro del cuerpo a cuerpo que me permite ver estas otras diferencias que además de ser diferentes, están interpeladas en el marco de la escuela en tanto iguales, porque somos todos estudiantes. Esa magia de la escolaridad, de lo diferente en lo igual, que por supuesto sucede a distancia de alguna manera, no de la misma forma, y que, como ya dijeron acá todes, para algunos no sucedió, porque hay algunos que no se pudieron conectar nunca, y esto lo charlábamos justo el otro día, y esta es una desigualdad nueva, es una desigualdad que no existía, ¿sí? Hay otras desigualdades que existen hace un montón de tiempo, pero esta desigualdad es nueva, no sabía que haya pibis que no accedan a la escuela, que no puedan ir porque no tienen conexión, esto no nos había pasado nunca. Y por eso también es tan increíble lo que venían diciendo ustedes sobre las cosas cotidianas y artesanales, sí, las lógicas cotidianas y artesanales que fueron construyendo los docentes que fuimos construyendo las organizaciones sociales, ¿no? Como, bueno, llevar puerta a puerta el cuadernillo, comprarle datos de internet para que tal tenga el teléfono y se pueda conectar a la clase. Digo, en esas pequeñas acciones, no solamente estuvimos dejando abierta la puerta para la educación y el derecho y el conocimiento, sino que en todas esas pequeñas acciones artesanales
los docentes, las organizaciones, estuvimos reeditando el espacio público y común para los pibes. Y eso es un montón. Y está bueno decirlo también, porque es un montón de trabajo lo que estuvimos haciendo. Y es mucho más que acercar el conocimiento o el saber. Es producir un espacio público que si no, no existe. Bueno, está bueno, me dan ganas de pararme y aplaudir, no se puede, ¿no? Bueno, por último, para cerrar este intercambio, queríamos leer en realidad un texto que fue producido conjuntamente, que tiene que ver con algo de lo que Paula recién planteaba en relación con la desigualdad. Digamos, acá estuvimos compartiendo algunas de las reflexiones a propósito de la relación de la escuela con los chicos a los que sí pudo llegar, con los que sí está conectado, ¿no? Y que de alguna manera con aquellos y aquellas que sí está pudiendo darse algún tipo de continuidad pedagógica con todas las complicaciones que ella trae aparejada. Pero no queremos dejar de mencionar, como Paula ya empezó a señalar muy oportunamente, algo que a esta altura, bueno, no es ninguna novedad, digamos, que es que la pandemia dejó expuesta toda una serie de desigualdades que ya existían y a su vez generó nuevas desigualdades. En este tiempo entonces que nos ofrece tantas oportunidades, algunos, para reunirnos y poder pensar distintos asuntos de esta situación tan compleja, nos parece importante que esto tenga un lugar también en aquello que queremos compartir. Porque parte de la enorme tarea que le va a tocar a la escuela hacer, cuando sea posible volver a algún tipo de presencialidad, será recuperar la dimensión colectiva del aprendizaje y de la experiencia escolar, que se ha visto muy conmovida y se ve muy conmovida en esta situación. Y ofrecer todo lo que esté a su alcance para reponer algo del orden de la igualdad, sobre todo para aquellos pibes a los que la situación dejó aún más excluidos. Como equipo, y Tono siempre lo plantea y lo planteó en esta introducción que hizo a esta charla, cada vez que nos inviten a realizar algún aporte, este tema va a tener un lugar de mención, lo mencionaremos. Es decir, que al mismo tiempo que reflexionamos sobre esta coyuntura y nuestro trabajo como investigadores, seguiremos reclamando por las condiciones a las que todos los pibes y todas las pibas tienen derecho. En este caso, los dispositivos y la conectividad, que sabemos que por supuesto no son condición suficiente, pero sí son condición necesaria para llevar adelante la propuesta de la escuela en este contexto. Bueno, Tono, vos querés cerrar diciendo algo más, ¿no? Unas palabras de cierre, desmuteate. Creo que han sido suficientemente claras. En fin, creo que aún como investigadores nos tenemos que seguir haciendo preguntas. Yo creo que los temas de investigación, en algún sentido, están siendo interpelados por esta situación. Espero que el equipo podamos indagarlo, reflexionarlo, discutirlo en reuniones posteriores, pero es como que la situación de los niñes, como dice Paula, cuestiona o interpela principalmente al modo de investigar que hemos tenido y a algunas de las hipótesis que hemos formulado en las investigaciones, tanto respecto a la intimidad, habrá que ver qué pasa con la intimidad de los chicos en este contexto, al interior de la enseñanza virtual, qué ha pasado con la virtualidad de los niños, es un tema no menor, me parece. Habrá que ver qué pasa con las ideas políticas de los chicos en un cambio de contexto tan relevante, donde su relación con los padres en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje pasa a tener una importancia mayor probablemente que la que tenía antes de la pandemia. Todo esto quizá nos ayude a proponernos, a formular algunas preguntas específicas del grupo de investigación, que supongo lo que le estarán pasando a todos los colegas de los distintos grupos del ICE, ¿no? Así que no, más que eso, les agradezco mucho a los tres compañeros. Para mí ha sido muy claro y, como diría un amigo, muy ilustrativo. Así que muchas gracias.